satisfacción, ¿no? Mucha alegría. Fueron 3 años de trabajo intenso, de desarrollo de guiones, de búsqueda de financiamiento, de rodaje, de edición. Y pasamos el episodio 1 y 2 este sábado y continúa todos los sábados episodios dobles en Canal 12. Y mucho orgullo, yo me siento muy orgulloso por lo que hicimos, porque nos gusta mucho la serie y creo que viene en un momento justo, ¿no? Para hablar de la temática, para hablar de personajes nuevos, de diversidad, ¿no? De tolerancia, de aceptación. Pero hablabas de que es un trabajo propio, pero que sí. Si no tuvieses la colaboración, ¿no? De toda la gente que estuvo ahí, no se pudo haber logrado el proyecto. Sí, yo soy el creador, digamos, el guionista, el productor, pero sin los colaboradores que tuve, imposible haberlo hecho, como Guille Rovira, que fue el director, Frendina Bianco, la productora, Benjamín Correa, también otro productor, y en los músicos, Matías Cabró, Hernán Salinas, y los técnicos, ¿no? Todos los cabezas de equipo, y los actores, o sea, que tomaron mucho riesgo, ¿no? O sea, son una serie nueva, innovadora, que habla de esta temática en la región y que primera vez se aborda, ¿no? Un trabajo minucioso que quizá el espectador no es lo que llega a ver del todo cuando mira la serie. Sí, el espectador está hecho para el espectador, o sea, ¿no? Y para los televidentes, que bueno, solo tenemos muchos recursos, mucha técnica, como para poder transmitir un mensaje, como para poder contar una historia que sea interesante, que te atrape, que quieras seguir viéndola. Y está bien que sea así, el espectador no tiene que enterarse de las menudencias, ¿no? Parece que hay que entregarle algo de calidad a bandeja para que lo pueda disfrutar. ¿Cuál fue el punto de partida para la serie desde que la pensaste? Bueno, la serie surge en 2013, una idea que tuve en la Universidad del Cine, en Buenos Aires. Luego quedó cajoneada, bueno, quedó entre mis archivos muchos años hasta fin de 2016 y ahí reapareció y sentía que había algo muy interesante, que la idea era buena, que era una idea potente, porque viene un poco como a retratar un universo nuevo para muchos y como muy original, ¿no? O sea, de pronto un heterosexual que se enamora de un chico y esa contradicción, ¿no? Que se plantea en la serie a través de la comedia es un dispositivo que le permite al espectador sentir empatía, identificarse, ponerse el lugar del otro, ¿no? Claro, vos la pensaste mucho tiempo antes, donde quizás no estábamos viviendo todavía en el proceso de construcción que estamos viviendo ahora. Entonces, como que sentís que llegó en el momento justo. Yo creo que llegó en el momento justo, sí. También, ¿no? Porque lleva tiempo empoderarse, acompañar los procesos, que la gente vaya entendiendo de qué se trata esta deconstrucción, ¿no? Social, patriarcal, machista. Que todo lo que nos enseñaron en los 90, en los 80, cuando nosotros crecíamos, no estaba bueno, ¿no? Porque atentaba contra la libertad de las demás personas y nos ponía a nosotros en un lugar como de verdad. Entonces, ¿cómo podemos aceptar o decir que tenemos la verdad y que nuestra forma de vida y nuestra creencia es la correcta y el otro no, y hay que discriminarlo, hay que apartarlo, ¿no? De la sociedad? Y hay que negarle derechos. Entonces me parece que la serie llega en un momento en Misiones, en la región, para que el espectador, el televidente, pueda pensar sobre sus creencias. ¿Vos sentís que hay como un choque cultural con respecto a esto? Sí. Entre lo que ya está instalado, más acá, ¿no? En la región, donde quizás es un poco más estructurado. Sí, yo creo que hay mucho sentido común. No estamos repitiendo lo que nos enseñaron las iglesias, estamos repitiendo lo que nos enseñaron la sociedad patriarcal, estamos repitiendo modelos afectivos, ¿no? que ya quedaron viejos. La familia, yo veo ahora que muchas veces se sostiene gracias a la mujer, gracias al silencio de la mujer, ¿no? Gracias a que soporta un montón de cosas de parte de sus hijos y del marido. Entonces, bueno, poner en cuestión eso justamente ahora, me parece que es empoderar a las mujeres, es empoderar a los más débiles, ¿no? A los más delegados siempre, ¿no? Los que son siempre como discriminados. Y es también darle esperanza, ¿no? Yo espero con esta serie que llegue a todos lados, que le ayude a un chico, a una chica que se sienta mal, porque no se siente conforme consigo mismo. Y sí también a su familia, ¿no? Entender que quizá puede estar transcurriendo otra cosa que no se habla.
Sí, exactamente, ¿no? Que se pueda visibilizar el tema y que, no, yo no digo que todo el mundo tiene que ser de una forma, me parece que cada uno es diferente y está bien que así sea, pero hay que respetar y aceptar al otro como es y no imponerle tus creencias. Entonces, a las personas que por ahí vean la serie y no les guste la temática, no les guste de qué va, porque no piensan igual o no creen lo mismo, tienen que pensar que seguramente conocen a gente que se siente diferente. Que es, ¿no?, mucho más natural, sí, de lo que uno se imagina, me decías hoy. Sí, hay que naturalizar y hay que luchar contra el sentido común y contra el poder social imperante que siempre va a tratar como de normalizar todo, ¿no? Entonces, estamos en un momento del mundo y de la sociedad que no podemos permitirnos el bullying, ni la intolerancia, ni los crímenes por odio. Me parece que ya estamos en un nivel que tenemos que dar un paso importante, ¿no?, como humanidad. Como el que diste vos. Sí, claro, yo en realidad di un pequeño paso en mi carrera profesional y también como persona, como autor, de asumir que uno tiene una responsabilidad cuando tiene una cámara, cuando tiene un micrófono y tiene un espacio en el que puede expresarse. Y un mensaje que comunicar. Y claro, a través de estos medios, de la televisión, del cine, de la prensa, poder comunicar algo. Un mensaje que quizá no a todos les guste, ¿no? Pero me parece que es importante hacer ese ejercicio en nuestras casas, de que quizá nuestro hijo, nuestro papá, nuestro hermano, un amigo, sea diferente, se sienta diferente, ame diferente, y que eso está bien, no hay nada malo con eso. Que es mucho más normal de lo que uno se imagina, y es lo que le pasa justamente a Daniel, el personaje de la serie, que bueno, envuelto en un montón de líos personales, se da cuenta de que no sabe en realidad todo lo que le gusta. Exactamente, ¿no? Por ahí va la serie, todo lo que me gusta es, me gusta todo lo que me gusta, o me gusta porque me lo impusieron, porque es lo que tiene que ser para que la gente me acepte en un grupo. Y es gracioso porque también la serie surge esta idea de todos estamos interesados con quién se acuesta el otro, ¿no? Todos estamos interesados en, che, fulano es gay, che, fulano es bisexual, che, fulana, ¿qué onda? ¿No? Estamos muy interesados siempre en la vida del otro, como tratar de descubrir qué es el otro. Y la serie yo creo que lucha contra las etiquetas, justamente, ¿no? Trata de no etiquetar a la gente. O sea, no poner en compartimientos estancos el deseo de las personas. Porque a la sociedad, al poder, le interesa la etiqueta para poder tener cada cosa en su lugar, ¿no? Pero es difícil definirse a veces como persona, como ser humano. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutás? ¿Qué sos? Y es difícil, a veces es más claro, uno puede decir, sí, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy hombre, soy mujer. Pero ¿qué pasa cuando el personaje lo sentís vos, digamos? ¿Qué pasa cuando ya estás grande, cuando ya te independizás, sí, cuando tenés una vida como la de Daniel? Y recién ahí llegan todas esas preguntas. Claro, sí, tenés una estructura armada que se te empieza a caer, ¿no? Todo lo que vos creíste, toda la seguridad que vos tenías, se pone en duda. Y ahí hay que deconstruirse, ¿no? O sea, el personaje pasa por un proceso de desconstrucción, de tener que vencer prejuicios, sus valoraciones, sus construcciones sociales, sus creencias. ¿Por qué? Porque si no, no puede vivir. Digo, es una lucha interna entre lo que uno quiere y lo que uno debe ser, lo que está impuesto. Y la libertad, ¿para cuándo? ¿No? ¿Cuándo vas a ser libre si sentís de una forma y tenés imposiciones que no te permiten ser, ¿no? Y qué importante es también que me refería hoy cuando te decía que diste un paso enorme con la historia en sí, con eso de animarte a ir por más, acá más que nada en donde está el público muy conservador, ¿no? Y ocupando los recursos que tiene la provincia, tanto desde guionistas como actores y la idea principal, ¿no? También es que la industria audiovisual, todo lo que tiene la provincia, que recuerda también a lo que decía Esteban Mastorini el día de la Van Premier, que era que las grandes producciones no están solamente en Buenos Aires. Sí, es verdad, también estamos acá. Creo que somos una generación de cineastas que quiere innovar, ¿no? Que está cansada de la imagen estereotipada de misionera, que es la de la Tierra Roja, la de las cataratas y el chamamé. Y es cierto que Misiones es eso en parte, pero no es solamente eso.
Entonces, por eso también hay un choque, digamos. En lo que nosotros hacemos ahora sale de lo habitual, de la construcción de la imagen simbólica de misiones, de lo que es misiones. Entonces, claro que molesta, quizá moleste. Y hay una nueva generación que está feliz de eso, de que hagamos esto. Los jóvenes, 16, 14, hasta 25, 30 años, están encantados con la serie. Cientos de mensajes, cientos de dónde se puede ver, dónde la puedo ver, cuándo la van a subir, digamos. Y es una señal de que lo que hicimos está bueno, tiene llegada. Y ha sido esperado, evidentemente, ¿no? Como que se han cansado de una hegemonía de la construcción de la identidad misionera, cuando en realidad Misiones es mucho más que una sola cosa, ¿no? ¿Tiene pensado llegar la TV pública, la serie, también a otras plataformas de streaming? Sí, tenemos un plan macabro para llegar a todos lados. No, tenemos un buen plan, no es macabro. Pero lleva tiempo, ¿no? Entonces empezamos este primer paso con Canal 12. Queremos hacer una maratón después, también en el 12, para que la gente que se perdió los episodios pueda verlos de corrido. Hago una maratón. Es una serie muy dinámica también, dura 20 minutos más o menos cada capítulo. Y la podés hacer tranquilamente en un buen par de horas. Es para maratonearla, 2:40 a la vez. Obviamente te preparás comida, bebida, no vas al baño antes y le podés dar. Queremos llevar la televisión pública, estamos en gestiones. En Cinear también, la plataforma de Cinear del Inca. Canales regionales, nos interesa como ir llegando a canales regionales como Córdoba, Mendoza, la Patagonia, ¿no? Para ir sumando señales. Y estamos en la lucha, ¿no? Con Netflix, estamos con alguna plataforma así de streaming, estamos en plan, estamos en campaña para que pueda llegar, para que genere el interés, digamos. Igual yo creo que el interés que despertó la serie en tan poco tiempo, la cantidad de visualizaciones en las redes, se está viralizando muy rápido, ¿no? Y es como que la gente, si la pide, va a llegar a todos lados. ¿Cumplió tus expectativas ver el proyecto final? Sí. ¿Sí? Sí, a mí me encanta. Estoy muy orgulloso de lo que hicimos. Un producto de alta calidad, técnica, narrativa. Como dicen todos, no parece hecho acá, pero sí fue hecho 100% en Misiones, con el 95% de técnicos y actores misioneros, y una gran inversión, ¿no es cierto?, económica, traída desde el Inca, de la Nación a Misiones. Y eso también hay que decirlo. Nuestro trabajo no es solamente una creación de narrativa, una creación de imágenes y de simbolismos, una construcción de identidad, sino también es trabajo, ¿no? Es inversión, es trabajo directo a técnicos, actores, productores, músicos, artistas, y también una inyección económica a la economía local a través de hoteles, catering, movilidad, muchos otros servicios, ¿no? Impresiones, ¿no? Digamos, una infinidad de servicios de acá de la provincia, de la ciudad, que uno está haciendo un aporte económico, digamos, con estos recursos. Muchísimos éxitos para lo que venga. Gracias, y ojalá haya segunda temporada.